Hola chica, buenos días. Vamos a comenzar con las actividades del hogar. En este momento voy a empezar tendiendo mi cama y la de mi niña. Mi niño va a hacer su cama después. Ahorita está, ya saben, en las videoclases. Hola. Entonces vamos a comenzar. Aquí estoy rociando un sanitizante que me dieron en el consultorio. Ahora voy a pasar a tender la cama de mi niña. Voy a sacar todos sus peluches que tiene. Tiene bastantes, pero ya saben, los pequeños así les gusta tener un montón de peluchitos en sus camas. Tendí su cama y me pasé a lavar los trastes. Primero los voy a acomodar y después voy a lavar los poquitos trastes que tengo ahí. Chicas, ¿han probado este producto? Es no sé si se acuerdan de ese comercial. Creo que si no me equivoco decía pica, lica y califica, el cha cha chop. Creo que sí es ese. Es para picar cebolla, el ajo y los chiles. Yo lo ocupo para la cebolla porque yo lloro un montón cuando la pico. Entonces, me ha funcionado súper genial, ¿eh? Lo recomiendo. Luego se los enseño en el siguiente video. Ahora sí, vamos a comenzar a lavar los trastes que tengo. Como les comenté, son poquitos. Según yo, ahí tenía la cámara enfocada, pero no estaba enfocada. Entonces vamos a ir mejorando, muchachas. Se los prometo, le voy a poner muchas ganas en estos videos. Ahí mi mamá se dio cuenta de que no estaba enfocando y enfocó la cámara. Bueno, yo soy Camilo, su hijo. Estos cucharones los voy a dejar remojando porque se me olvidaron en la noche, entonces ya ven que se les pega mucho en la comida. Para no estar batallando y talle y talle, pues los voy a dejar remojando para que sea más fácil. Aquí limpio la pared porque luego la salpico toda, entonces hay que secarle para que no se me haga charquito de agua ahí. Ok, aquí mi princesa me está ayudando a acomodar sus vasitos en su cajón. Y pues ya, siempre es bueno incluirlos en las labores de la casa, con poquitas actividades. Y aquí mi mamá va a preparar una gelatina de Jerez. Ya, le puse la mitad de agua, la puse a hervir. Y después, ya que empezó a hervir, le eché la gelatina.
la revuelvo y después le pongo el resto del agua fría. Se me hace que es, para mi gusto, es la más fácil para hacerla, porque pues como siempre las hago en la noche, pues ya no tengo que esperar a que enfríe completamente el agua, es menos el tiempo en que esperamos. Y pues ya saben, los quehaceres en la casa nunca terminan, entonces otra vez vuelvo a lavar trastes. Son muy poquitos, aquí ya es de noche, ya me acabé el día y no terminé, muchachas. Pero miren, voy a acomodar mis trastes y lavar los poquitos que tengo. Y aquí a mi mamá se le cae y el celular, muchachas, las tiró. Se me tiró, chicas, yo por más que intento acomodarlo, pues voy empezando, no tengo ni siquiera una base, pero pues hago todo el intento para hacerlo mejor y pues para que sean un poquito bien mis tomas. Hola, pues ya acabamos, o el día acabó con nosotros, no acabé, pero ya mañana será otra oportunidad de seguirle. Ustedes saben que en el casa el quehacer nunca termina, siempre hay más y más. Cuando tenemos niños chiquitos nunca terminamos, pero espero mañana contar con ustedes y pues a seguirle, ¿no? Todavía me queda dormir a mis chiquillos, así que tengan bonita noche. Cuídense, gracias por estar aquí.